Benvidas, hoxe temos con nós a Néstor González, do Volei Dumbría. Moi boas, Néstor. Que tal? Como estás, Antón? Bueno, primeiro de nada, supoño que xa entendes un pouco galego, non? Que te podo falar en galego despois de 6 anos aquí, xa. Hombre, ya algo, algunas palabras se me podrían escapar, pero lo entiendo, lo entiendo. Bueno, te dixo que es algún problema, xa me dice, é sin problema. Antes de nada, que tal? Que xa digo que a piques de comezar xa toda esta temporada aquí. Bueno, la verdad que contento, contento, muy contento, porque el grupo ha sido desde que la cantera aquí ha sido juvenil, desde que son campeones de España. Y bueno, por ser una de los mayores del grupo, por decirlo así, con los chicos muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien, a la hora de entrenar muy bien todo, a la hora de ir a fiesta, porque también salimos, necesitamos ese despeje también. Muy bien todos también, mira, no hay quejas y todo bien por parte del club, todo muy contento, muy contento. Deu fe que o apartado de festas también está bien entrenado ahí en Dumbría. Sí, sí. Entonces, además que siempre se fala mucho de equipos que son como una familia, pero en Dumbría sí que casi como una familia, ¿no? Porque más allá de que veñen un, dos fichajes por año, siempre son de esos mismos, más o menos. Sí, sí, por eso, como te decía, que son, o sea, es la cantera ya desde que yo estoy aquí, hace 6 años, 5 años, y ellos son juveniles, subieron el equipo a Superliga 2, estando en Primera Nacional, quedaron campeones, subieron a Superliga 2, y hemos mantenido, la verdad, bueno, unos que otros se van por cuestiones de estudio, el trabajo no lo permite, la verdad, pero bueno, es entendible, tampoco somos eternos aquí, la verdad. Vai comenzar este sábado a tempada ante o Textil Santanderina, acabaste este fin de semana, me parece, ¿no? A pretemporada contra o Vigo, cunha victoria co Vigo. Como foi a pretemporada? Que sensacións tendes agora mesmo? Bueno, sí, la verdad que tuvimos la Copa Galicia. Bueno, anterior a eso ya habíamos empezado finales de agosto, como siempre, empezamos la pretemporada finales de agosto. No, el pabellón no estaba ocupado para ese entonces, lo hicimos en la playa, hicimos preparación física en la playa, en la arena, todo eso, aprovechando que todavía estaba el sol. Entonces, bueno, no, la verdad, y luego entrenamos en la pista, San Sadurniño nos llamó para una copa que ellos hacen allí, un torneo que ellos hacen ahí, un cuadrangular, y bueno, no fue, o sea, fue nuestros primeros partidos de la pretemporada contra Vigo. Y bien, la verdad que bien, luego seguimos entrenando y nos tocó la Copa Galicia, ahí mismo en San Sadurniño, con tres equipos de primera, contra el Boiro, el Lugo y San Sadurniño. E fostedes terceiros, bueno, non? Ahí. Sí, ahí quedamos terceros. La verdad, bueno, buenas sensaciones, nos faltó un poco más de ese fogueo de partidos y eso, pero bueno, la verdad que bien, jugamos bien, la verdad. No hubo quejas, fueron primeros partidos, normales a veces que tengamos errores y todo eso, así que bueno, lo tomamos como una buena pretemporada, porque tres equipos de primera y uno de segunda a veces no se ve en todos lados. Entonces llegades ya con plenos adestramentos para este sábado contra el Textil Santanderina. Sí, sí. Bueno, el fin de pasado tuvimos el último contra Vigo. Ya nos llegó el receptor colombiano Alexander. Ya él jugó allí contra Vigo. También, claro, hacía falta para que jugara, para que viera cómo va siendo todo esto aquí. Entonces, nada, jugamos ese. Descansamos el domingo, el lunes, y empezamos martes con el otro entrenamiento de esta última pretemporada para afrontar a,
a la textil del sábado. Falabas de Alexander, por agora, bueno, agora mesmo xa son tres as fichaxes que fixéstedes. Contanos un pouco de tanto de Alexander como de Rubén Martínez, como desta nova fichaxe que parece que chega hoxe. Bueno, Rubén que es de aquí, de Galicia, gallego. Entonces, la verdad, tuvimos una baja con Manu, que no, este año por problemas personales no continuó. Entonces necesitamos otro colocador. Y bueno, estuvimos viendo, estuvimos buscando nombres, buscando quién podría ser. Entonces, bueno, llamamos a Rubén. Y mira, nos dijo que sí, que estaría dispuesto, está en Coruña estudiando, puedo bajar tales días, entonces mira, vamos a adaptarnos, cómo puedes bajar, cómo puedes tal, y bueno, ya hablamos y cuadramos y bueno, empezó a entrenar los días que puede baja, tiene sus compromisos en Coruña con los estudios, la universidad, y bueno, la verdad que viene, entrena con nosotros y bueno, no nos cayó bien, la verdad que sí. Vale. Y bueno, con... Dime. ¿Alexander? Sí, y con Alexander. Y con Alex, bueno, ya no lo conocíamos de nada. Estuvimos buscando a ver quién nos podría asesorar sobre un receptor. Entonces, bueno, ya habíamos conocido a un amigo colombiano que jugó en el Boiro, tuvimos mucha amistad con él y nos dijo, Néstor, o Luis, dile a Luis que, o a César, tengo un amigo receptor colombiano que está bien, está dispuesto a jugar por allí y tal, y bueno, entonces a verlo, cómo es, algún vídeo para ir ojeando. Entonces, bueno, mira, no desagradó. Entonces ya cuadraron, la directiva cuadró con él para que el viaje y todo y llegase hasta aquí. Entonces, bueno, o sea, tiene un gran, estuvo con la selección de Colombia, fue un mundial de juegos universitarios en Corea del Sur. Y bueno, bien, la verdad que creo que su primera experiencia por Europa, pero bueno, tenemos la seguridad de que lo va a seguir. Él puede dar un salto de calidad, ¿no? Mayor equipo. Sí, bueno, la verdad que sí. Personas que se quieran venir, o sea, personas, jugadores que quieran, que son por primera vez venir a jugar a Europa, hay que darlo todo porque tienes ojos por todos lados. Claro. Estás ojeando no solamente para renovar en el mismo club, te están viendo. Sí. Otras personas por fuera y hay que darlo al 100%, no solamente a él, a cada jugador, a cada uno, el que sea de casa, yo mismo, Dani, entonces, sí. Y personalmente uno no lo quiere hacer mal, uno viene siempre a dar el 100%. E hoxe chega, de feito agora tan pronto acabemos esta entrevista tens que marchar rapidísimo, porque chega unha nova fichaxe, non? Sí, estamos esperando a Renzo, el central también, porque bueno, tuvimos la baja de Danilo el año anterior, Carlos Mosquera el año pasado. Bueno, siempre el Dumbría está caracterizado por fichar a un central, entonces bueno, teníamos que buscar un central también. Tenemos dos de casa, pero no tenemos banquillo, entonces hay que ver ese lado también. Entonces, bueno, fichamos a este central y tampoco lo conozco y es muy amigo de Alex, son de la misma ciudad. Entonces, también estuvo en la selección de Colombia, ya creo que ya tuvo experiencia jugando ligas, entonces ya este viene un poco más de veteranía ya. E ademais que seguro que lle ven ben tanto a Alex como a él, que estén os dous xuntos aquí tamén para adaptarse antes, non? Claro, son amigos, é diferente que Alex este solo a que Alex este con claro. Un amigo de allí. Sí, eso le ayuda tamén. Bueno, esta tempada na que ides ter estas fichaxes, ti das un paso máis, xa o ano pasado me contabas que os adestramentos e tal, moitas veces os dirixías ti,
pero este ano sí que das un paso máis porque sí que vas a ser o xefe, non? O adestrador xefe, que se di moitas veces tamén nos partidos. Bueno, sí, la verdad creo que estuve diciendo que el año pasado tuve como entrenador, o sea, ayudando a Luis en la parte de los entrenamientos. Y claro, él está agobiado. Sí, verá la entrevista y dirá que sí. A verdade que sí, porque non para, entre o traballo e tal, non tiña un momento este ano, decidiu dar un paso ao lado, non? Claro. Despiértate a las 8 de la mañana, estás todavía en el cole, terminas a las 5:30, vas al Superliga, aguantarnos a nosotros también hasta las 10, 10:30, llegas 11 a casa, cenado, te acuestas, cuando te des sueño, te vuelves otra vez a las 8 de la mañana. Y el sábado con Superliga, el domingo con los cadetes, entonces no para. Entonces, bueno, ya decidió dar un paso al lado. Uh-huh. Volverá. Luis verá esta entrevista, pero volverá. Ya vendrán los cadetes hasta Superliga 2. Y... Buah, ¿qué más? Bueno, yo creo que tomó algunos años de descanso. No le cae mal, la verdad. Lo comprendo por lo que te comenté. Entonces, bueno, le ayudé el año pasado con los entrenamientos. Él igual iba al Conco para ver que todo, cómo va todo, cómo van los entrenamientos, si alguna lesión, cómo estábamos y todo eso. Y bueno, ya este año decidió apartarse un poco más, ya no va a los entrenamientos, se quedó con los cadetes, está yendo a los entrenamientos de los cadetes, de los pequeños. Y bueno, en la parte ya del juego, de estar de entrenador en banquillo, no va a estar tampoco. Ya estará David Rama, estará Chaco, estará David, que bueno, tiene la titulación. Y deshacer ahí como un mix, ¿no? Entre todos los jugadores del equipo para ayudarvos, para bueno, pues los que están fuera, de fuera, los otros... Exacto. Si yo tengo los entrenamientos, pero estoy en la pista jugando, no es lo mismo que alguien esté como David de Rama sentado en el banquillo y vea todo desde fuera, que es una gran ayuda también, porque están viendo a nosotros, está viendo al equipo contrario. Entonces, Chaco también estaría ahí en el banquillo haciendo lo mismo. Entonces, mero, no, es lo que queremos también, que se involucren jugadores que ya están retirados o ya no quieran permanecer, pero involucrarlos, porque bueno, al final el club es de aquí, es de nosotros, es de los de casa. Y claro. Entonces, mantenerlo es la idea. ¿Cómo colleste esta decisión de Luis, que xa se vía vir, os que máis o conhecemos, xa sabíamos que estaba tendo moitos problemas para conciliar? Para ti é máis responsabilidade, máis, bueno, non sei como te afecta a ti a nivel personal, como recibiste, se é máis presión este ano? Non me lo esperaba. non me esperabas? El año pasado había comentado Luis, lo voy a dejar, sí. No lo dejó. Entonces, este año lo voy a dejar. He dicho esto, bueno. Si tú sigues. Y cuando lo dejó, quedamos como que... ¿Qué pasó? Y ahora y el jefe se fue, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, bueno, la verdad que hablo mucho con Luis, cómo va todo, qué tal, qué necesitas, mira, me asesora si necesito algo y tal, pero bueno, como ya tuve la experiencia del año pasado dar los entrenamientos, entonces... Me puede afectar en el sentido de que si no tengo a alguien, por lo menos en los entrenamientos, que me ayude, yo me desentiendo un poco del entrenamiento y corrijo a más jugadores y hago otra función que afectar, no puedo estar siendo yo jugando. Puede afectar más como jugador que como adestrador, ¿no? Claro, entonces... No es lo mismo que yo, por lo menos atacando, quiera atacar a determinado punto,
Entonces, no puedo porque estoy diciendo La a la cabeza en otro sitio. persona o corrigiéndolo, exacto, o qué parte del entrenamiento viene ahora. No es fácil, no es fácil. Hay no, muchos, bueno, por decirlo, muchos jugadores, entrenadores. Entonces, que bueno, ya están adaptados a eso y bueno, iré adaptándome y poco a poco tomando esa función. O máis difícil quizáis entón, polo que dís, vai ser nos partidos que estés concentrado ao 100% no que tens que facer ti como xogador, non? Porque ao final tamén a ter esa responsabilidade, tens que estar mirando se o colocador erra nesto, pois vou no corrixir e tal. Exacto, por eso estar fuera David de Rama, estar fuera Chaco, o Claro. estar fuera David Fedello, en ese entonces el que no juegue ya, cualquier persona en el banquillo que aporte, mira, Néstor tal esto, o Dani está haciendo esto, mira, yo creo que podemos hacer esto, todo que Claro. aporte nos suma y nos va a ayudar. Entonces, por eso esas personas de afuera van a ser muy, muy, muy importantes para estos partidos de liga. Dicía Luis Alberto, falando con él, me decía que este ano iba a ser unha competición moi exixente, bueno, como dos últimos anos. ¿Crees que vai a ser así? ¿Cómo vai a ser a liga? ¿A quen ves de favoritos para estar aí arriba? Los favoritos no hemos sido nunca. No, digo a Que quién no ves, sé, que a no. quién ves de Vale. favoritos, a los Digo, otros bueno, equipos. digo que el Dumbría, favorito Sí. no nos ponemos nunca porque, o sea, no somos favoritos y de repente estamos de primero. Y bueno, pero porque nos salen las cosas y porque jugamos y todo eso. Entonces, la verdad, Superliga 2 ha subido el nivel mucho, mucho, mucho. La verdad que sí. Más que a partir del año pasado, cuando cayó la cuarentena. Bueno, hubo el problema de la economía, hubo problema de tal, pero bueno, hubo equipos fichando, hubo equipos, traigo tres extranjeros, traigo tan, pongo dinero, pongo tal, y sorprendió un poco, sorprendió, la verdad que sí. Y el año pasado estuvo el nivel muy, muy bien en Superliga 2, pero bueno, nos salió Sí, medianamente bien, a piques de meteros ahí no ascenso, no fase de estuvimos, ascenso. sí, a un partido contra San Saturniño, en San Saturniño, que si le ganábamos estábamos en la fase, pero perdimos y bueno, San Saturniño quedó campeón, era el gran favorito, entonces, la verdad que bien, equipos como Canarias, que se han reforzado muy bien, le ganamos allá 3-1, 3-0. Y aquí perdimos en casa 3-1, 3-0 con ellos. Entonces fueron esos errores mínimos que tuvimos allí para no tener ni la copa, ni clasificarnos a la Copa Príncipe, ni tener la fase de ascenso. Entonces para este año volvés a ver un año muy difícil, ¿no? Y Con nivel bueno, muy este alto. año también, la verdad que sí, varios equipos en el grupo que tocamos con cuatro extremeños. Hey, se reforzaron muy bien. Badajoz fichó tres iraníes. Miajada fichó centrales colombianos y brasileños. Entonces, bueno, que la verdad que equipos se están reforzando para. Pa Quieren dar sí, su salto a Superliga a 1, Superliga. quieren tener esa experiencia, quieren ver como tal. Y otros, bueno, mira, una Copa Príncipe nos vale. Y bueno, todo eso, porque aparte de los tres grupos que somos, el grupo A, el grupo B, el grupo C, el C donde está Barça, tiene un equipazo, la verdad. Quiere subir a primera. E como vai ser o formato este ano? Tamén para a fase de ascenso clasifica o primeiro de cada grupo, os dous primeiros, como vai a ser? Sí, y es igual que el año pasado. La verdad que a partir del año pasado fueron tres grupos. Y bueno, para la Copa Príncipe van los dos primeros de cada grupo. Y para la fase de ascenso van los dos primeros de cada grupo. Y suben dos y bajan dos de primera. Bueno, xa case por último, Néstor. Entón, cales marcaríamos como os obxectivos do Boli Dumbría neste ano, que xa te dicías que ao final sempre acabades estando arriba,
pero de principio non marcamos, non estar aí entre os favoritos. No, la verdad que no. Nunca, nunca hemos sido favoritos. Nunca yo, por lo menos de mi parte, o creo que nunca he dicho, nunca he visto a nadie decir que Dumbría es el gran favorito. Que lo hemos luchado, que lo hemos peleado por estar arriba, sí, siempre. Eso sí, siempre. Pero bueno, este año, como dije, la liga va a estar muy, muy dura. Pero creo que tenemos un equipo. Que si jugamos bien, podremos estar arriba, la verdad. Arriba media tabla hacia arriba. Entonces, el objetivo este año, no ascender, obviamente. Y bueno, si nos podremos meter en copas y fases de Quizás. ascenso, estaría bien, la verdad. Pero bueno, siempre guerrear partido a partido. Entonces. Para ayudarvos, que me falabas antes de Luis Alberto, que vais a estar con esos cadetes que vienen de ser subcampeones de España, que vienen de representar muy bien con Galicia las elecciones autonómicas. ¿Crees que ya están en edad de que podáis ir tirando un poco de ellos y ayudándovos? Porque creo que Tiago ya debutó esta pretemporada, o aún habrá que esperar por lo menos un año o dos. Sí, Thiago ya debutó ahora en un torneo que tuvimos en Coruña, que Calasanzia nos invitó contra Vigo y Calasanzia. Entonces debutaron y debutó, perdón, Thiago nada más. Y la verdad que bien, la verdad que bien. Pero si les hace falta esa fuerza todavía, Pegar o estirón, ¿no? Como se esa, dice aquí. sí, esa fuercita todavía, ese tamaño, que vienen siendo infantiles Claro, este mismo año. Este claro. verano siguen siendo infantiles, entonces les hace falta sí, ese donde pueda un remate de Dani, de Néstor, y les pueda hacer daño. Entonces, la verdad, le falta un poquito más. Yo creo que con un par de añitos ya, yo creo que podrían estar jugando en Superliga 2 fácilmente. Ahí os esperaremos. Xa por último, Néstor, vin desde un ano no que as restriccións COVID fixeron que o Conco non tuvera tanta xente como estaba desacostumbrados. Agora que, bueno, que xa se permiten aforos máis grandes, se vai a permitir máis xente, supoño que para vos é moito máis importante, non, o público que para outros equipos. Sí, la verdad que sí. Bueno, este año creo que vamos a tener el pabellón con más aforo en toda España, que es la Textil Santanderina, que cuando no tenía el COVID abarcaba pabellón entero siempre. Pero bueno, el Boli Dumbría siempre ha tenido o sea, caracterizado por llevar siempre a la gente, y no solo gente de Dumbría. No. Sino va gente de Fisterra, va gente de Muxía, va gente de Vimianzo, va gente de CE. Entonces, claro, todo lo que hizo el vóley en esta zona de que es la Costa de la Morte, en que cuando Boli Dumbría fue una fase de ascenso, en que Sí. vino a una copa donde jugó el Barcelona, donde los niños son subcampeones de España en el Boli Dumbría, campeones gallegos, entonces todo lo que ha dado ese Boli Dumbría aquí, la verdad que ayuda, y que vengan todas esas gentes, para nosotros sería una gran ayuda de verdad. Pois Néstor, moita sorte para esta fin de semana. Deixo-te xa que xa sei que andas con prisa. E nada, que seguro que vai ir moi ben e nos vemos no Conco esta temporada. Esperemos que sí. Espero verte a ti también Sí, pronto ahí esta estaremos temporada. animando. Ahí estaremos animando. Gracias, Vale. Néstor. Muchas gracias a ti, Antonio.